¿Qué tal? Muy buenas tardes, martes otra vez. Qué bueno todo el equipo reunido. Me encanta verlos de nuevo aquí para charlar. Tenemos tanto material y tantas cosas para charlar por lo que se viene, por lo que estuvo, por lo que se jugó, por lo que se va a jugar. La verdad que les doy la bienvenida primero a mis amigos, a mis colegas. Hola Nico, hola Hernán, ¿cómo va? Negro, todo bien, 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 todo tranquilo. La verdad que, como vos decís, ya mucho rugby. Y bueno, se está por venir mucho más, así que contento de estar acá para charlar de lo que más nos gusta. Hola Negro, ¿cómo va? Bueno, buenas tardes para todos y un nuevo fin de semana con muchísimo rugby, lo que pasó y lo que va a venir también, así que me imagino que vamos a tener un lindo programa hoy. Me imagino que sí, empezamos charlando obviamente de lo que se viene, porque de verdad que lo estamos esperando hace un año y medio. De hecho, por suerte tuvimos la confirmación prácticamente 3 días después del comunicado de la voz misma del presidente de la URBA, Santiago Marotta, de que volvía al rugby, y lo tenemos ya el sábado que viene. Hubo amistosos durante el fin de semana, solamente jugó los kilos, pero de todas maneras el top 12 lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Qué expectativas tenés, Nico, así brevemente? Y espero que, bueno, primero que los chicos puedan jugar. La verdad que es duro para todos cuando entrenás y no jugás. Así que, bueno, esperemos que los Tilos y San Luis puedan arrancar derecho el torneo con un triunfo. Pero bueno, sobre todo que se diviertan y que traten de pasarla bien. Hernán, la verdad que no les toca fácil. Pero bueno, lo bueno, sobre todo para los Tilos, es que no hay descenso. Eso está ya confirmado. A ver, no toca fácil, pero ninguno de los partidos calculo yo que va a ser fácil, ¿no? Y sobre todo en un top 12 que es cada vez más parejo, pero creo yo que este va a ser un torneo donde se va quién fue el que mejor trabajó durante todo este tiempo de parate, ¿no? El que mejor hizo las cosas, el que mejor haya aprovechado el tiempo, es el que va a tener más ventajas. Y me parece que igualmente los Tilos no hubiese pensado tampoco en pelear abajo. Creo que se preparó, no solo en este último tiempo, sino desde hace ya varios años, y tiene una buena base como para, no te digo aspirar a estar muy arriba, pero creo que no hubiese pensado tampoco en salvarse o estar peleando por salvarse por no descender. Aprovechemos para, Hernán, repasar un poquito lo que fueron los amistosos en estas últimas 2 semanas, porque hubo un mes entre el anuncio y lo que va a ser el inicio del campeonato. Los Tilos goleó a la U y le ganó a Belgrano este fin de semana. Sí, le ganó el fin de semana a Belgrano, bueno, con lo que supone siempre partidos durísimos, ¿no? Contra Belgrano. Y bueno, le pudo ganar los Tilos. A ver, si bien recibió 30 puntos en su contra, le pudo marcar casi 50. Así que me parece que también deja ahí una buena imagen para el equipo de Barrio Obrero. Creo que, por lo menos por lo que pudimos ver, va a llegar entonado al arranque frente a Alumni de visitante, y ese va a ser su primer partido. San Luis enfrentó hace una semana al Casi, y La Plata no jugó no tuvo partido este fin de semana. También le quedan todavía 2 semanas para el inicio del campeonato, ¿no? Sí, enfrentó a Lomas el fin de semana anterior, y bueno, ahora el fin de semana que viene enfrenta a Universitarios también, para después tener un fin de semana libre y ya prepararse para lo que va a ser el arranque del torneo. Con muchas ganas, la verdad que el equipo está muy bien, se lo vio muy bien. Vamos a ver cómo está este fin de semana, pero con muchas ganas de empezar el torneo y de ser protagonista, ¿no? En los próximos bloques, por supuesto, tenemos a Sebastián Rondinelli, que nos cuenta un poco todo ese tema, Nico, ¿no? Para los próximos. Hablamos con él un rato y la verdad que estaba muy, muy, muy entusiasmado, ¿no? Sí, nos cuenta un poco lo que fue todo este tiempo y cómo volvieron a entrenar, a lo que apunta el equipo, y cómo lo vio también en el primer amistoso y qué busca, cuál es el objetivo de La Plata Rugby. Bueno, eso es en los próximos bloques. ¿Tenés un consejo para darnos? Digo, hay buena cultura en la ciudad de La Plata. Sí, el Museo del Ladrillo Negro, recordemos, los martes y jueves de 14 a 17 horas hay una muestra nueva, un recuerdo impreciso de un hecho o una imagen. Me viene a la memoria Santiago Colombo Miguilorero.
ganador de la residencia para artistas 2020-2021. Y aparte, si quieres realizar la visita guiada al Museo del Ladrillo, escribite, te puedes escribir en visita al Museo del Ladrillo. Acuérdense, bueno, se anotan ahí, se inscriben, y bueno, tienen toda la visita guiada, así que un lindo momento para ir a disfrutar del Museo del Ladrillo con todas estas muestras que nos dan, ¿no? Sí, exactamente. Durante el fin de semana sí hubo rugby, ya hablamos de lo que viene, pero de lo que pasó un cachito porque hubo rugby internacional. Las ventanas que ya empezaron, recordemos la victoria de los Pumas frente a Rumania hace una semana. Ahora vamos a estar charlando, por supuesto, en los próximos bloques del empate en Cardiff frente a Gales, pero hubo otros partidos y casi todos fueron por goleada, ¿no, Hernán? Sí, la verdad que fueron partidos desparejos, ¿no? Porque se dio la lógica en los resultados y además en los marcadores, porque, por ejemplo, no sé, goleadas de Nueva Zelanda sobre Fiji, goleada de Inglaterra sobre Canadá, goleada de Irlanda sobre Estados Unidos, que por ahí es la más sorpresiva, por así decir, me parece que de todos era donde podía llegar a estar un poco más parejo, pero bueno, terminaron siendo todos resultados abultados. Les viene lo más lindo, por ejemplo, para los British Lions, que tuvieron un primer tiempo muy parejo con Sharks, pero después los pasaron por encima, pero se viene Sudáfrica. Digo, me parece que la gira esa empieza ahora. Uno de los partidos más esperados de los ocho de la gira de los Lions allá por Sudáfrica. Y bueno, ahí vamos a ver realmente la superioridad o no que tengan sobre los Springboks. Sí, la realidad es que este equipo de British Lions está conformado por los mejores, pero bueno, dejó a los otros equipos con algunas debilidades, pero no se lo vio, por ejemplo, a Irlanda débil para nada, ni mucho menos. Lo mismo para otros equipos que siguen goleando, como Inglaterra, que sigue sacando y es una cantera permanente de jugadores, ¿no, Nico? Sí, bueno, los British Lions sabemos lo que son y bueno, se van a enfrentar, como decían, ante el campeón del mundo. No nos olvidemos, hace rato no lo vemos, pero sigue siendo el campeón del mundo, así que va a ser un partido terrible. Y es lo que vemos también en los equipos que nombraste, ¿no? Que cada vez están mejores de armados, que cada vez hay más jóvenes, que entran y cada vez es todo más parejo, que era un poco lo que veíamos por ahí en Nueva Zelanda y en el hemisferio sur. Me parece que hoy en día el hemisferio norte está también por ese camino con entrenadores neozelandeses y buscando todo un cambio, una reestructuración. Bueno, hablabas de Inglaterra con Eddie Jones, me parece que va en ese camino también, y por eso no nos sorprende que saque tantos jugadores y aunque se hayan ido varios, puedan seguir ganando y goleando, ¿no? Ya nos vamos al corte, pero la serie más pareja estuvo entre Francia y Australia, eso está clarísimo, pero al margen de esa única serie, ahora viene lo mejor. Y para el próximo bloque te dejo, Hernán, que nos digas lo que ya se confirmó, que es la ventana de noviembre, que es lo que viene. Pero lo decís de tu rato, ¿eh? Sí, dale, con tres partidos. Va a estar lindo. Vamos a hablar de Pumas Gales, vamos a hablar con uno de los entrenadores de la planta rugby y vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que se viene, todo después de la tanda de rugby platense. Ya volvemos.